Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y pues estamos en un blog más. El día de hoy empecé ya muy tarde, pero demasiado tarde. Ya son, creo, las 2:30, 2:50, 3 de la tarde, algo así. Empecé demasiado tarde porque, pues bueno, como sabrán, ayer andábamos en casa de DJ Anubis. Salí de ahí y me fui a otro lado. Regresé a la casa como a las 2 de la mañana. Bajé los clips, me puse a editarlos, a guardarlos, bueno, a renderizar el video que acaban de ver el día de hoy. El día de hoy subí a tiempo el video, lo subí temprano. Entonces, pues se subió, digámoslo así, a tiempo, ¿no? Yo pensaba empezar a grabar desde temprano que me levanté, pero por X o Y razón, pues ya no pude, me dio flojera, me dio, o sea, demasiadas cosas, ¿no? Ahorita estamos, vamos a ver un video de Mauisha. Ahí está. Con una botanita. Como ya estamos en modo saludable, pues te preparé brócoli con limón y piquín. Y un agua de avena, ¿no? Eso para, pues, botanear un rato, ¿no? En lo que comemos algo, ingerimos algo. Como les digo, yo aquí normalmente comemos hasta las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces ahorita vamos a botanear algo. En un rato más ya daré de comer, ¿no? Ahora voy a comer solo con mi abuela, porque mis tíos fueron a casa de la suegra de mi tía. Entonces fueron a la casa de la mamá de mi tío a comer por allá. Entonces nos tocó comer solos acá, ¿no? En un rato más les daré la reseña de lo que vamos a comer. Vamos a comer exactamente lo mismo que ayer, pero a ver si les puedo mostrar un poquito de la preparación, de cómo está, ¿no? Nos vemos en un rato más, señores. Pues bueno, queridos atascados, hace rato ya no les publiqué, bueno, ya no blogué nada hasta ahorita. Han de ser como algo así como las 5 de la tarde. Son 5:30, de hecho. Como les decía, hace rato empecé muy tarde el blog. De hecho, mi idea era empezar justamente aquí donde estoy ahorita, ¿no? Estamos en la azotea de donde vivo. Y fíjense nada más la vista tan hermosa y preciosa que tenemos aquí arriba. Tenemos una vista súper chida de la ciudad, ¿no? De todo lo que es Tlatelolco, que es donde yo vivo. Hoy estoy aquí en la tercera sección, de aquel lado de allá. Tenemos lo que es la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Entonces, básicamente, pues, aquí es donde vivo. Del otro lado, pues, bueno, es un poquito feo, ¿no? Porque, pues, a Tlatelolco la rodean tres colonias pesadas, podremos decirlo, ¿no? De aquel lado tenemos lo que es la hipódromo de Peralvillo, ¿no? Todo lo que es la ronda y así, ¿no? Aquí enfrente están construyendo lo que es unas oficinas de obras de la Ciudad de México. Aquí unos departamentos, aquellos departamentos ya tienen rato, la mega comercial. Esto es Manuel González y así es como se ve hacia allá abajo, ¿ok? Nada más para que se den una idea de cómo es que se ve realmente, ¿no? La ciudad. Básicamente, pues, aquí esta es como mi segunda oficina, ¿no? Me encanta venir aquí. Soy muy, muy afecto a estar viniendo, a estar subiendo a la azotea. Porque, pues, básicamente me encantan las alturas, ¿no? Entonces, los que me conocen, pues ya lo saben, ¿no? Ya sabrán, soy muy afecto a estar en las alturas. Cuando estoy aquí arriba me pongo mucho a pensar, a deliberar las cosas que están pasando en mi vida, ¿no? Como a pensar las cosas que están pasando dentro de mi canal, ¿no? Tanto de este canal como lo que ha sido de cocina, como lo ha sido... Bueno, mi canal personal no tiene nada realmente, ¿no? Este canal sobre todo es el que más ha influido, ¿no? O en el que más he subido a pensar realmente. De igual manera me encanta venir en las noches porque, bueno, como les había dicho en el episodio anterior, yo tengo un telescopio que era de mi primo. Entonces, hay veces en que la ciudad no lo permite, ¿no? Y todo lo que son las nubes, como las que están ahorita, pues no están. Entonces podemos hacer tomas hermosas de la luna, ¿no? Sacar cosas muy padres de la luna, sobre todo. ¿Ok?
como les decía, pues básicamente aquí es a donde me vengo a distraer, a relajarme un rato, ¿no? Porque me encanta estar aquí. Yo creo que de mis lugares favoritos, o podríamos decir, mi oficina favorita podría ser esta, ¿no? Aparte de mi cuarto con mi setup, ¿no? En donde me, pues, me dedico a editar y a hacer todo mi, mi relajo, ¿no? Para los que no sepan, por cierto, yo soy DJ, soy ingeniero en audio, técnico en electrónica, técnico en telefonía celular, ¿no? Me dedico a varias cosas en sí. No es como que tenga algo fijo, ¿no? O me dedique solo a una cosa, ¿no? Empezamos en YouTube hace aproximadamente 3 años con un concepto que era realmente dedicado a podcasts, ¿no? Nuestra idea y nuestra tirada desde un principio con lo de Atáscate Esta siempre fue, ¿no? Tratar de tener un programa como de radio, básicamente, ¿no? Donde tuviéramos segmentos, pudiéramos poner música. A partir de que yo me hice partner de YouTube, todo esto cambió. Cambiaron muchos formatos, cambiaron muchas cosas, porque pues una vez que eres partner, no puedes estar monetizando videos en donde tengas canciones con copyright. Como sabrán, ayer tuvimos un par de rolillas que estuvimos escuchando. Y pues, de hecho, una de mis preocupaciones fue esa, ¿no? Que me fuese a saltar el copyright. Pero como pues, lo supe disfrazar un poquito, pues se notaba, ¿no? Ando un poco mal de la garganta, la traigo un poco reseca, ¿no? Ahorita ya comimos, como les dije, iba a comer atún y otra vez crema de brócoli, muy rico, por cierto. Y pensé en tomarles una foto y ponerlas por aquí. Pero desafortunadamente se me olvidó. Así es que no va a haber ninguna foto, no se le espere. Super troll. Pero bueno, en un rato más voy a ir otra vez con el señor Anubis a ver unas cosas. Vamos a checar un par de cosillas que andan por ahí rondando. No sé bien todavía si vaya a estar ahí un rato o me vaya a regresar temprano. No lo sé todavía. Ahorita no tenemos pues trabajo realmente, ¿no? Está todo muy tranquilo, ¿no? Entonces está súper chido, ¿no? Yo creo que hasta aquí voy a dejar este clip. En un rato más les daré otro clipsazo para este vlog. Y a ver qué pasa, ¿sale, chavos? Nos vemos enseguida. Pues bueno, amigos, estamos de regreso. Básicamente ya no desblogueé, fuimos allá con este DJ Anubis. Pero ya no desblogueé porque, no por otra cosa, sino porque estuvimos platicando y llegaron unos compillas ahí. Estábamos hablando de cosas de terror y ese tipo de cosas. Y ya no, pues ya no se me hizo pertinente como que estar blogueando, ¿no? Allá. Y pues, no se me hizo como que chido, ¿no? El agarrar y hacer eso, ¿no? Y aparte porque pues, la plática estuvo muy interesante, ¿no? Estaba chingón, ¿no? Estuvimos a gusto, ¿no? Este es el último clip, yo creo, porque pues ya con todo lo que hicimos hace rato, pues se me hizo mucho. Y aparte no quiero que estén así súper largos los videos, ¿no? Como se les dije. Si se dieron cuenta, el video de ayer pues fue de 8 minutos, no fue muy largo. Voy a tratar de hacerlos de 8 minutos, 12 minutos cuando mucho, porque yo sé que también es tedioso, ¿no? Ahorita voy a cenar un poco de cremita de brócoli. Voy a cenarme un vaso de agua de avena y unos pedazos de brócoli que dejé justamente para cenármelos con limoncito y sal, ¿no? Que me encantó eso. Hay que comer saludable, eso sí se los puedo recomendar. Se van a sentir mejor, se van a sentir más ligeros. Por lo menos yo llevo 3-4 días haciendo esto y me siento bien, ¿no? El ejercicio lo sigo haciendo a mi ritmo, pero lo estamos haciendo, ¿no? Poco a poco. Igual no les he blogueado así porque pues igual no me he visto con este DJ Anubis en la mañana. Como que el día, ¿no? Que empezamos con el movimiento, ¿no? El día de mañana les voy a bloguear, va a ser un blog un poco especial. Ya lo verán. Igual el domingo, bueno, ustedes lo verán el lunes. Y el de mañana lo van a ver el domingo, obviamente. Y pues espero se le estén pasando chido. Ya saben, si les gusta, denle like, suscríbanse.
es gratis y la neta el like ayuda mucho para que nosotros sigamos haciendo este tipo de cosas, ¿sale? Los dejo, nos vemos en la que sigue, señores.